A continuació, a les golfes... Quina boca, eh? Vale. ¿Qué? Os traigo carbón. Míralo. La primera vez fue, bueno, que... Ay, que no entra, que sí, que no, que no. Ay, Taula Golfa, un contingut de les golfes amb Adrià Recasens i companyia. Molt bona nit, benvinguts i benvingudes a les golfes. Avui muntem la primera taula golfa del 2024, per tant, molt bon any. I avui al plantell de tertulians i col·laboradors saludem a Sheila Micó de Revolució Empata. Hola, hola. Hola, hola. Xavi Fló, Mister Tarragona 2023, molt bona nit. Bona nit. Que no sé ara si has perdut el títol, sent 2024. Ai, és veritat. És veritat, pues no ho sé, ho he de descobrir qui és aquest any el de Tarragona, perquè no ho sé. Pero bueno, bueno, supongo que el mandato dura un año, ¿no? Uy, te van a desterrar y te vas a perder la silla. Ya no vindré bé. Jerusalén Torra, molt bones, benvinguda novament. Bona nit, bones. I avui qui puja a divertir-se doncs, a les golfes, doncs saludem i donem benvinguda al Jesús Blanco, bailador de flamenc aquí a Tarragona. Molt bones, benvingut. Muy buenas, Adrià. Que estàs amb diverses, estàs triomfant aquí a Tarragona amb diverses classes, espectacles, no?, amb la herreria. Sí, sí, bueno, ahora estoy triunfando y me han dicho incluso que soy el nuevo Mister España, ¿no? Me parece que soy el que está cantando aquí. No. No. Bueno, se ha otorgado el título. Vamos haciendo, es que como no sabía de quién era, pues yo he dicho, pues lo mismo es mío. Sí, estoy bien con la herrería, la verdad, que estamos haciendo espectáculos y, bueno, a ver, y hasta dentro de un mes, porque solamente vamos a hacer dos actuaciones y cerramos. No nos renuevan el contrato y tenemos la mala noticia que dar eso, pero bueno... seguiremos adelante, como sea. Avui haurem d'insistir perquè això no passi. Bueno, jo espero que... Avui, de fet, parlem de propòsits de nou any. Per tant, un propòsit d'aquest seria... No? I després els preguntaré els propòsits de nou any. Nosaltres, de fet, un dels propòsits és mantindre 25 minuts de la taula golfa. Això ens costarà perquè ja hem fet més d'una desena de programes abans de les vacances de Nadal, esplaiant-nos i fent golfades durant una hora, i ara ens hem de proposar fer 25 minutets. Si us sembla, comencem parlant precisament amb el nostre... Bueno, abans primer vull conèixer. Us heu portat bé amb els reixos? Us han portat moltes coses? Carbó? Sheila? A mí caramelos y muchos problemas ya para empezar el año, así que sí, me he tenido que portar fatal, fatal. Xavi. Yo como me he portado tan bien, me han portado muchas cosas. Entre ellos un pijama así como muy veure, como muy raro, de ¿no? De Capitán América. De Capitán América, me cachis en la mano. Una batamanta de Capitán América, sí, sí, súper calentita. Me queda muy bien. Sí, sí. ¿Y tú, Geru? A mí también se han portado muy bien. Sí, sí, la verdad, se han portado muy bien. Laboralmente también con la compañía una miqueta agitada. Joder. Un any agitat. Jo pensava que el 2024, que era parell, seria una cosa més tranquil·la i ja comença. Hemos empezado, pero vamos, ¿eh? Mm-hmm. De petits éreu de demanar moltes coses o què? O... No, éramos humildes. No, yo no. Yo no era nada humilde. Yo era súper pedigüeña. Y tengo que decir que mis padres, vamos, eran maravillosos. Yo era subir de la cabalgata y de repente encontrarme ahí, vamos... un mundo que atraca. Guau, es que era muy guay. Es que tengo el recuerdo y la sensación súper clara, ¿eh? Es muy guay, sí, sí, sí. ¿Tú de petit, Xavi, demanaves moltes coses o què? Jo demanava molt, sí, massa. I portaven tot el que deia? No, i algun any em van portar carbó, me'n recordo. I unes peces, seguro. Un joc de peces d'aquestes. No, de petit era gordet. Sí. Ah, és veritat, que eres un flonchito. Sí, polvorones, torrons. Sí, sí, sí. Doncs us he portat tres vídeos virals de la setmana de coses que demanen els nens d'avui en dia i també reaccions, mireu. ¿Qué te dirá los reyes? Vale, una Play 5, un iPhone, mucha salud y sobre todo a los niños que no tienen juguetes que les traigan. Yo me digo salud, amor, una Nintendo Switch, un chaleco antibalas. ¡Ojo! ¡Un chaleco antibalas! ¡No me jodas! ¡Madre mía! ¡Quina boca, eh! Me jodas, yo se lo quito directamente, ¡No me jodas, mamá! ¡Madre mía! Te como los huevos con negro. ¿En serio? Es que no me produce gracia. Uy, no han querido echar nada. Mira lo que sus dicen. Somos los reyes magos. Somos los reyes magos. Amador y Pepín, hemos decidido este año 2024 pasar de largo y no dejaros ningún regalo. Por ser tan niños muy malos y decir muchas palabrotas. Y decir muchas palabrotas y fumar. Y fumar. Dice, os traigo carbón. Míralo.
No es para reírse, pero hostia. De unido. Hola. De unido. Bueno, pues así estamos, señores. Jesús, tú, ¿qué t'han portat a tu? No sé si uns botins nous, perquè els deus tindre ben gastats. De pues fíjate, fíjate, todavía no me han llegado porque se lo he pedido a un amigo mío que me los arregle, porque como estoy tieso de está dinero, tieso. Pues entonces, en vez de comprarme unos nuevos, pues me los está arreglando, pero todavía no me lo ha dado, entonces, pues no sé si llegarán. Es que de un idol zapateaos que fa el Jesús, mireu. Madre mía. Tinc entès que pràcticament vas néixer ja ballant. No me voy a imaginar les patades que fotries a ta mare en l'embaràs. Bueno, pues no sé, no sé. Yo empecé a bailar con 8 años, ¿eh? Uh-huh. Pero sí que es verdad que, no sé, en mi familia ha habido mucho arte. Siempre, ¿no? Nunca se han dedicado, pero sí que ha habido mucho arte, mucho humorista, mucha risa, mucho Cádiz, ¿no? Porque mi familia viene mucha de Cádiz y otra de Badajoz y sobre todo los de Cádiz es... Uh-huh. Anem veient algunes fotos teves de petit. Tu vas néixer a Badajoz, no? De fet. Jo he nacido en Badajoz, però a los dos meses estaba aquí. Entonces yo soy tarragoní. Yo me siento muy catalán. Mira, aquí está. Míralo. El Bruce Lee, el Bruce Lee. Aquí ya estabas ballant o què estabas fent? Pues mira, karate. Aquí, sí. Mira, y aquí estoy con mi primo, Sergio. Que ahora él me puede coger como yo lo cojo a él, ¿vale? Porque, bueno, está fuerte, pero fuerte. Y sí, en la primera foto, hosti. Joder. En quin any vas arribar a Tarragona i per què a Tarragona el fet aquest de portar doncs, aquesta cultura andalusa cap aquí? Bueno, la cultura, o sea, el flamenco es patrimonio de la humanidad y el flamenco es de todos. Y aquí desde el siglo XVII hay flamenco aquí. Ha habido incluso, yo ahora con la herrería llevamos 8 años, pero han habido tablaos también antes. Y siempre ha habido un movimiento flamenco. También supongo que bueno, con los andaluces y extremeños que vinieron, ¿no? Que emigraron, pues se ha mantenido esta historia viva, ¿no? Igual que el rocío y todas estas cosas que todavía pues persisten, sí, existen aquí, pero que es el flamenco en sí no es una cosa que los andaluces hayan traído aquí, sino que ya hay muchas letras en Aragón, en Asturias, por ejemplo, aquí en Cataluña nos cogimos de Asturias el garrotín. Que el garrotín, argarrotán, que se canta en catalán además y todo. Entonces, bueno, y la rumba catalana, ¿no? La rumba, que esto es algo muy nuestro. O sea, que no es solo andaluz. Yo defiendo que no es solo andaluz. Tú fíjate, terminamos todos como si fuéramos tres chinos, porque es que nosotros tres debemos tener que ver con el andaluz, el flamenco y todo lo demás, cero patatero, vamos. Porque tú has bailado alguna vez en tu vida sevillana. A ver, no, pero me lo propongo porque si te hacen crecer los gemelos, voy a hacer tableado también. ¿El gemelo? Bueno, pues sí. Si me tienes que venir a mí, pues vamos. Ey, yo prenc nota, a mí no me ha crecido nada. ¿No? Por favor. Yo porto tres años ballant sevillana amb la meva amiga Gracia y ens hem quedat amb la una, amb el paso, súper complicado. Es divertido vale. Porque la gente, que las profesoras que tenemos es una pasada y el Vendrell, pero no sortimos de la una. Vale. Jesús, pero cuando sortimos, ens fas una mica, sí. Una clase, una masterclass rápida, ¿eh? No, lo que haga falta, sí. La Geru va a aprender lo que no aprendió en tres años. Llavors, ¿en quin any arribes a Tarragona y montas al tablao de la herrería? Bueno, esto es más adelante. Yo, prácticamente estoy aquí, me crio aquí, estudio en Barcelona, luego me voy a vivir a Granada, también en Sevilla también he estado viviendo, y entonces regreso y tengo como esta necesidad, o sea, más que nada porque también veía que era una necesidad no solo mía, sino de muchos compañeros, del flamenco aquí, porque hay muchos flamencos, entonces no había un sitio donde poder dar los primeros pasos, ver a gente de primer nivel, entonces la gente se tiene que ir a Barcelona, o se tiene que ir fuera a vivir el flamenco, ¿no? Y por eso lo hice más por una necesidad y una responsabilidad para con mi cultura, ¿no? Y mi gente, mi comunidad, ¿no? Que es la del flamenco y que, bueno, defiendo a capa y espada y a cada uno de ellos lo máximo que puedo. Pero Tarragona té molta tirada, ¿no? De fet, amb el festival també sona flamenc. Claro, para que veas, ¿no? Gracias. Yo creo que es un poco todo, ¿no? El crecimiento de Tarragona a nivel de flamenco, el tablao que se había arraigado ya y el festival que ha hecho también que sigamos. Y ahora, que tengo la suerte de dirigirlo,
pues intentaré de luchar más para que todavía sea más grande. Deies que estàs pendent de renovació, doncs. No. Ja m'ha mandat un burofax, Adrià, m'ha mandat un burofax ja diciéndome que no me renueven el contracte. I això et fa plantejar potser marxar a una altra ciutat o buscar una altra ubicació aquí a Tarragona? Hombre, ara mismo no me sorprende, tengo que decir que no me sorprende que no me renueven, por las cosas, pero sí que tenía la esperanza de que por encima del egocentrismo hubiese que la gente vea la realidad de las cosas, ¿no? La realidad de que la Herrería se ha hecho un centro cultural de Tarragona importante, donde hay muchísima gente de Tarragona y fuera de Tarragona del mundo que viene a conocer Tarragona gracias al flamenco también, gracias a la Herrería. Claro, entonces es un punto atractivo también, ¿no? Para que la gente... Claro, es que el flamenco, además, no engloba solamente lo que es el ocio de me lo paso bien y ya está, sino que engloba que es cultura y es educación también, y sobre todo también es turismo. Entonces ahora habíamos entrado ya en turismo, que nos han hecho un vídeo promocional de Tarragona donde ya están incluyendo el flamenco porque son conscientes de que es una cosa nuestra, de que es, hostia, tenemos que, ¿no? No es como, no, es un no valor añadido para la es ciudad, un valor añadido y que no tiene nada que ver con política ni nada, sino que és cultural. I de fet, no té res a veure amb que sigui flamenco, perquè recordo que no fa massa també una associació de dansa denunciava que no havia tingut recolzament de l'Ajuntament de Tarragona i que s'havien de marxar a una altra ciutat. Ostres, que altres ciutats tenien facilitats per poder muntar-ho i que no aquí. Ah, sí, ja sé lo que quieres decir. Pues sí, pues quizás sí. No sé qué es lo que está ocurriendo. Lo que sé es que, hosti, Tarragona es... yo la amo y es una gran ciudad, pero... Cuesta, que cuesta, no cuesta. Hay algo que no sé qué es lo que está ocurriendo, pero vamos, que hay que descubrirlo, y yo estoy dispuestísimo a descubrir todas estas cosas porque no puede ser. Tarragona tiene que crecer, o sea, como sea. Y que todos los que estamos dispuestos a hacer cosas, ¿no? Y actividades que lo que hace es llamar la atención de todo tipo de públicos, ¿no? Que en vez de ponernos la pierna encima, como se decía en aquella famosa frase del programa de televisión, ¿no? Que no nos dejen avanzar, y no solo eso, sino que no nos apoyen. Es que es un absurdo, o sea, al final es darle vida a una ciudad, ¿no? Claro. On també es balla i es canta és a Operación Triunfo. Anem a veure si us sembla l'actuació del preferit d'aquesta setmana. Doncs és l'actuació de Martin, que va ser el preferit d'aquesta setmana. D'altra banda, l'Àlex va ser l'expulsat. I tenim a Kiara i a Violeta com a noves nominades de l'Acadèmia, que per cert, Sheila, i també Jero, que també estaves, quan van fer el programa de Halloween, es parla que hi ha fenòmens paranormals en aquesta acadèmia, perquè està molt a prop d'un antic hospital. Ah, sí? Això no ho sabia, jo. I també hi ha vídeos que es veuen coses que es mouen per l'acadèmia. Sí, hi ha vídeos o no? Sí, sí, hi ha vídeos a TikTok de com es mouen coses a l'acadèmia. Però estan o no? No. Ah, vale. Perquè tens el temps limitat. Ah, vale, perdona, és que ara m'has deixat... Estava nerviosa la Sheila, ja. No, és que estoy con lo paranormal, ja. Bueno, això és Ball i Cant. De fet, de Ball també hi ha nous programes, Jesús, no? Que, doncs, per exemple, el Mira quién baila, que tornen a les edicions tant a Televisió com a Espanyola com a Telecinco, amb nous noms, Bailando con las Estrellas. Què et sembla a tu que hi hagin programes que també es fomenti el ball? Siempre que se fomente la cultura, la música, la danza, el cante en general, la pintura, todo, me parece muy importante. ¿Te has presentado o te presentarías en algún talent d'aquests? No. No tengo nada en contra. De hecho, me he tragado muchos, he visto muchísimos y, hostia, hay una cantidad de artistas maravillosos. Pero no me veo. No pues me tú veo, eres carne de programita, sí, ¿eh? Sí. Tú darías chichilla, ¿algo ¿eh? Talent, ¿ah, sí? Sí, algo, sí, sí, sí. No. Uy, ¿hago talent? ¿Me cargo a Risto? No, yo no. La verdad es que no me ha llamado nunca el presentarme a esta serie de programas.
Altres realities que també han arrencat aquesta setmana és la Isla de las Tentaciones. A ver. Yo es que tengo que decir que como yo no tengo vida, siempre lo digo, siempre lloro igual, ¿no? Yo no tengo vida, yo vivo ahí en una masía encerrada, mis perros, no tengo vida, no sé lo que pasa fuera de ahí, ¿no? Y realmente a mí este programa de la Isla de las Tentaciones, a mí sí que me da la vida. Me da vida, sí. A mí me da la vida. Y eso que de verdad te lo digo, que no siento que tenga nada que ver con muchos de los personajes que pasan por ahí, pero es que a mí el marujeo me va. Pues anem a veure alguns dels tentadors y tentadoras. Mi nombre es Miguel, tengo 25 años, vengo del sur y actualmente trabajo en marketing y publicidad. Estoy muy enamoradizo, me encanta estar en pareja. Y mira qué soltero, ligo, lo que no te puedes imaginar. Soy Jorge, me llaman Zanetti, tengo 28 años, vengo de Madrid y soy azafato de vuelo, aunque ahora mismo estoy opositando a Policía Municipal. En un primer momento sí que pueden decir, hostia, vaya pijito, tal. Pero claro, luego abro la boca y dije, yo tengo más calle que los columpios, es lo que hay. Lo que más me gusta en mi cuerpo es... Ya está, ¿no? O sea, se entiende. Soy Jorge Domenech, pero mis amigos me llaman Dome, tengo 27 años, vengo de Alicante y soy preparador físico. Mis colegas me llaman el empotrador porque me ven un chaval grande y fuerte y como las chavalas con las que quedo son un poquito así más pequeñitas, pues entonces el contraste es muy fuerte. Me llamo Mónica Bonilla, vengo de Almería, tengo 27 años, estoy estudiando las oposiciones de educación especial. Me llamo Paula, tengo 26 años y vengo de Madrid. Soy maestra y auxiliar de enfermería. Soy un terremoto. Soy heterosexual, me gustan mucho, mucho, mucho los chicos. Soy Tamara, tengo 22 añitos, vengo de San Fernando, Cádiz y estoy opositando para la Guardia Civil. Con el amor, pero no he tenido nada de suerte. Xavi, tu aniries a un programa aquest? No sé si ets empotrador també, amb la teva nòvia. És que ese chico y el Xavi era como súper parecido, vamos, yo no sé si le llaman el empotrador, pero... No, no, abans sí, ara ja no. Que te lo llamaba, no, que te ibas a presentar. Però un programa així amb la teva parella aniries? Series capaç de... Perquè quan és la primera edició, vale, però quan ja portes tantes ja saps com acabarà la cosa. Jo aniria. Claro que iria. Però la meva parella no. De tentador. Si no tinguessis parella. Si no tingués parella aniria de tentador. És més... Això, tu bueno, han proposat. No. Això no ho podia dir, però bueno, ho dic. Jo em vaig anar a presentar el càsting de la Isla de les Tentaciones farà un parell d'anys i a l'últim moment, no sé, era a Madrid, no sé per què, em van passar a una sala amb uns altres nois i vam fer un altre càsting que era per Amor Confianza o alguna cosa així, sí, deia, que era un Netflix. Programa de Netflix... I em vaig presentar aquell. I llavors, quan jo vaig fer el càsting com si estigués a la Isla de las Tentaciones, perquè jo pensava que estava a la Isla de las Tentaciones, i quan em van dir, no, que tu has sigut seleccionat a la Molt Confiança. I em van dir d'anar. I llavors vaig dir que no, que jo volia anar a la Isla. Jo volia anar a la Isla. No tenia suficient... I no t'importaria que et veiessin tot el dia follant? Ha entrat un concursant que l'edició passada, que ja va estar, déu-n'hi-do, no parava. Sí? No t'importaria? Home, millor que no, no? Per si acas, no, perquè me la van mesurar i em va dir que la tenia petita. Ah, te la mesuró, jo no la dije. Sí, me la midió aquí en directo. Però en el programa no. Sí, sí. Però si te lo midió, ¿quién te lo dio? Ah, vale, però tu em vas dir que tenia petita. Jo no, jo jamás diría eso. Uy, mira, mi marido dice esto, que ara se pensará que yo tengo una idea de algo. En menú fallo m'ho habéis metido. Ara el marido es pensarà que vau fer marranades. I la teva nòvia. Anem amb el repte del convidat, va, que se'ns tira el temps a sobre. Jesús, un culo. Un culo. Un culo. Verde, verde esperanza. Venga, vamos a ver. Verde. Esperanza, por favor. Venga, que la esperanza a partir de ahora, Potuca, sabe o no sabe, broma telefónica o las cartas golfas. A ver. Ah, a ver. Cartas golfas. Vale. Vale, venga. A ver. Has de agafar una carta. Muy bien. Tú mateix. Barajo. Una, sí. De verdad. La elijo yo. Sí. Pero sin mirar, claro. Sin mirarla. Claro. Esto es para hacer un truco de magia. Va, Sheila, llegeix-li tu mateixa. Jope, però per què? Seguro que és una marranada i me toca decirla a mi. A ver... Ah, bueno. Però qué pesados que somos. A ver, ¿tú cuándo perdiste la virginidad? Si es que la has perdido, ¿eh? Porque todo puede pasar. ¿Con quién y dónde? Porque a nosotros, para nosotros son datos muy importantes. Hostia, que pues mira, con mi primer amor en su casa. Sí, con mi primer amor, mi primera novia, con 17 años. Ah, mira. En su casa. ¿Necesitamos sí. su Instagram o algo, Adri? ¿O no pasa nada? No. Vale. Es que eres muy curioso. ¿Y qué tal? ¿Ve?
Bueno, raro, porque la primera vez fue, bueno, que hay que no entrar, que sí, que no, que no. Ay, madre mía, Adri, es que aquí hay que preguntar. Ay, que tal, ay, que cual. Ay, tápame. Sabes tú, las cosas de la vida. Si no et van enganxar com el... Si me pilla ahora no em passa, sí. El Xavi en un balcó la seva veïna. Sí. Anem amb la pregunta de la nit, et deia, amb propòsits de nou any. Aquelles coses que típicament ens proposem i que no acabem fent, no, Sheila? Buah. Mira, mi marido me dice ayer, porque nos vamos a México dentro de poco, y me dice ayer, bueno, vamos a empezar la dieta. Y digo, ¿pero qué dices? O sea, es que no, me niego a empezar nada que no voy a seguir, que no voy a que es mentira, es un propósito que todo el mundo tiene a principios de año y que después nadie cumple. Yo sí. Tú sí, pero tú porque vives en dieta ya, estricta. Pero no, de verdad, no tengo ningún propósito así preconcebido como el tema del nuevo año. Lo que sí que estoy intentando mentalizarme en ganarme algo de tiempo para mí. O sea, hago mucha coña con que no tengo vida, que vivo ahí encerrada y tal. Y la realidad es que quiero salir y quiero hacer cosas y quiero empezar a viajar y a tener un poco de vida y delegar responsabilidad de todo lo que sucede en mi trabajo. ¿Tú, Xavi? Què t'has proposat? Jo, bueno, que l'empresa vagi millor aquest any. Per... Eso es un deseo, ¿eh? Eso no es una sí, propuesta. Vale. Eso es un deseo. Sí, que vagi millor i econòmicament sobretot, i ja està. Perquè jo, bueno, estic bé tal com estic, tinc temps, puc fer el que vulgui, i que... Clar, o sigui, els propòsits seria algo que tu tinguis que millorar, que canviar, no? Sí, canviar. Però ell ja lo tiene todo, ¿ves? Lo tiene todo organizado. Qué desgraciadas sí. Somos, qué desgraciadas Jero. Somos, Jeru. Qué bien. Yo quiero aprender sevillanas. Claro que yo sí. Quiero, voy pasada de la número 1 a la 2, ¿no? 2, 3... A la 4. A la 4. Sí. ¿Cuántos números hay? ¿Pero cuántos números 5 hay? 5 o 6, yo qué sé. 4. Cada vez que voy hay más. Solo hay 4. Quiero aprender sevillanas. Ara preguntaré, Jesús, al teu sí. Propòsit, perquè la Jero ens va dir una altra resposta diferent a això de les sevillanes. Ara això de les sevillanes ho ha dit perquè estàs tu. Perquè tenim les respostes que va recollir la nostra rèplica del Juárez en el reportatge del carrer d'aquesta setmana. A ver, ¿qué le pides tú al 2024? Propósitos personales y profesionales. Salud y a nivel trabajo, pues mucha fuerza para dar lo que se merecen los ciudadanos, que para eso nos han votado. Que le da mano, que sigui com aquest, per lo menos. Sí, mucha moral, que está la cosa muy atrotinada. Mucha sí, moral. Yo propósito, pues mira, seguir trabajando y ser buena gente. El ayuntamiento mejore también un poco la situación. Con ese dinero que ha sobrado, pues bueno, que se pague alguna cosilla, ¿no? El problema del ayuntamiento es problema económico, ¿no? Siempre, siempre es un problema económico. Debemos mucha pasta, la verdad. Habría que hacer un pensamiento. Hay que volver otra vez a las pequeñas cosas del día a día, lo cotidiano. Molta salud. Yo, es muy importante. Al final, que em toqui la loteria, doncs, no, si em toca millor, però sobretot no serviria de res que em toqués la loteria i que no tingués salut. Prefereixo salut. Doncs podeu recuperar el reportatge a www.rctgena.cat/lesgolfes. Jesús, tu també estaves en aquest dinar, eh? Sí. Sí. A la taula, també, és de la rèplica de l'Àngel Juárez. Sí. Oye, sí, però sí. Què dinar era este que us invitan a todos y nos invitan a nosotros? Estuvo muy bien, la verdad que Jesús, estuvo bastante bien. Jesús, ¿quins són els teus propòsits? Pues mira, habiendo... Que te renueven en algún sitio. Bueno, por supuesto que me den la posibilidad de que lo vean como algo importante que hay que hacer. Pero sí que, si tengo que decir algo, creo que... Salud mental, salud emocional para todo el mundo. Uy, sí. Porque es que está la cosa... Complicada. Creo que está complicada y es importante, pues eso, sí, la salud mental, emocional, la física también, ir al gimnasio y cuidarse, cuidar a la familia, cuidar a los amigos, cuidar a la gente y aprender, yo creo, ¿no? Aprender. Mucho. Que creo que es lo que falta, aprender mucho. Jesús, abans d'acabar, demanem com a tots els convidats una dedicatòria en aquest full i mentrestant ens fa la dedicatòria, Sheila, fes-nos una mica de crònica de com està anant aquest Dakar, no? On tenim l'Albert, que el vam tindre aquí en el programa. Sí, 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 sí. Mira... Jo, de veritat, abans parlàvem del tema de la cultura i a més, en altres, amb el tema del nostre projecte de Vida Perra, la veritat que no se'ns va escoltar quan vam començar a parlar del nostre projecte de que portàvem a Vida Perra al desert, que anàvem al Dakar, que anàvem amb l'Albert Martí, i estem fent unes posicions. A la quarta etapa hem quedat primers. Vale? Les anteriors etapes, les nostres posicions han sigut molt bones i... Ui, l'alarma de les tentacions. Ai, mare meva. Algú està follant aquí al costat. No!
No, això vol dir que tenim que acabar. Jesús, què ens has posat? No he terminado, estava pensant. Doncs mira, aprofito que ens queda aquest minut a llançar Jero, perquè la setmana que ve tindrem a les iaies golfes, que han sortit a fer de les seves. És que les tens desmadradíssimes. Anem a veure un avançament, una promo. Lleva la bragueta abierta. Ai! És una broma. És una broma. És una broma, que és una broma. Bragueta abierta. Perdona, és una broma. Ai, hola, bon dia. Escolta, és que aquell seient està ple de cagades. No, no, vine, vine, seu aquí, seu, seu. Tinc més coses que explicar-te. Senyor, vostè coneix els Satisfyers? Vostè coneix els Satisfyers? No te creo. No ens podem perdre. Ho veurem la setmana que ve. Jesús, què ens has posat? Pues mira, os he puesto... ¿Me dejas leer? Sí. No sé lo que he puesto. Gracias, queridos amigos de Radio Ciutat, por vuestro cariño, y tenéis un amigo en mí. Un amigo. Yo en mí. Molt bé, Jesús, pues t'has passat bé? Me lo he pasado muy bien, la verdad que ya se ha acabado esto. Ha sigut un pim-pam. Hostia. Bueno, me tendríais que invitar otra vez. I tant, la próxima vegada. Muchas gracias. Jero, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Jesús, gràcies. Gràcies a vosotros, de verdad. Xavi, com sempre, moltes gràcies. Moltes gràcies. I a vosaltres, els de casa, novament, gràcies, i us esperem la propera setmana. Moltes gràcies i sigueu molt bons.